Carlos, buenos días. Primero coméntanos un poco esa iniciativa que te deche de Snow Bestiario, que tenga a todo el mundo de fútbol sorprendido e afición agradecida por la vosa parte. Buenos días. Bueno, una iniciativa que parte también do clube, por los problemas de co límite salarial que hubo esta tempada, non só co Lugo, con moitos equipos de segunda división, para poder inscribir as xogadores que fichamos, pois había que buscar unha solución para poder inscribirlos, para rebaixar ese límite salarial, era baixando unha cantidad de dos contratos de certos xogadores. O club propón unha forma de facelo e a todos nos parece ben. Bueno, imagino que vos comentarían pola calle, pola rúa, moitos aficionados e vos darían as gracias, non estes días. Bueno, non estiven aquí por estes dous días libres que tivemos, pero non sei, supongo que a xente lle parecerá ben, é un xesto creo que bonito, porque ao final estamos pensando no beneficio do grupo antes que no beneficio propio. Bueno, Majadahonda, un equipo que novo na categoría, pero o plantel evidentemente non, porque ten xogadores en total con máis de 1000 partidos en segunda división, máis de 300 en primeira, polo nome non é doado, pero evidentemente o equipo será competitivo. Sí, non miramos o nome dos equipos, non miramos nin presupostos, nin nada, miramos o equipo que temos enfrente, ten xogadores xa moi contrastados na categoría, ficharon moi ben neste mercado, e ten unha idea de xogo moi clara que veñen de mantendo do ano pasado, que os levou a ascender, a conseguir un feito histórico para o clube, que siguen mantendo esa idea, con xogadores máis contrastados, en certos postos de máis calidade, creo que é un equipo moi competitivo. Bueno, é o equipo que máis pases bondan en toda a liga e o segundo que máis remata despois do Tenerife con 44 tiros en 3 partidos. Como se lle pode contrarrestar un pouco o xogo de Iriondo? Bueno, pois, tratando de presionar primeiro esa saída de balón que teñen, logo tratando de estar moi xuntos, defender moi ben, tratar de defender o máis longe da portería posible, tratando tamén de telo balón. É un equipo que con balón está cómodo, que trata de levar a iniciativa, e nós tamén queremos levar a iniciativa con balón, entón trataremos de contrarrestarlos quitando ese balón e sendo protagonistas nós. Buenas, Carlos, esta renovación que anunciaron el otro día sella de alguna manera tu deseo de retirarte de rojiblanco? Pues seguramente sí, la verdad que es muy difícil seguir más allá de este contrato, nunca se sabe, al final es según las sensaciones que vaya teniendo, pero en principio puede que sea el último contrato, sí. Cuando llegaste aquí en 2010, ¿quién te iba a decir que puedes pasar 11 años ya en el Lugo, ¿no? Si cumples el contrato? Pues sí, mi idea era venir aquí, tratar de volver a disfrutar del fútbol, porque ya un par de años he desilusionado y bueno, pues tratando de volver a encontrar esa ilusión, esas ganas de volver a jugar al fútbol, las encontré ese año, pero nunca con el ni con el objetivo a largo plazo de estar tantos años, ni con la idea de mantenerme aquí tantos años. La verdad que es bastante complicado. ¿Cómo valoras tu inicio de temporada? La temporada pasada fue complicado, este año estás siendo titular, importante en el equipo, supongo que contento. Sí, contento, sobre todo porque, bueno, el año pasado tuve la lesión y es lo que me dificultó bastante el inicio y este año, más allá del problema muscular que tuve, me encontré muy bien desde el inicio de pretemporada y al final es eso, las pretemporadas son para coger ese ritmo de juego desde el principio, para coger la dinámica del equipo y en ese aspecto me sentí muy cómodo, con la confianza del míster, y creo que tanto yo como el equipo estamos haciendo un inicio de liga muy bueno.